Avicena, el estudio del alma. La concepción del alma y del intelecto, al igual que en Al-Farabi, constituye el fondo común que liga a Dios, el universo y el hombre, proporcionando una unidad esencial a la visión aviceniana de la realidad. En general, el tratamiento que Avicena hace del alma se sitúa en la perspectiva aristotélica, pero enmarcada en un contexto general neoplatónico, manifestado especialmente en el carácter estrictamente inmaterial del alma y en su inmortalidad, así como en la trascendencia del intelecto agente. Fue su doctrina sobre el alma la que dio lugar a una importante modificación en la trayectoria de la filosofía latina medieval en el siglo XIII, como ha subrayado Gilson, al haberse operado por mediación de ella la sustitución de la síntesis doctrinal de San Agustín. De aquí la importancia que para la historia de la filosofía tiene el tema del alma y del intelecto, tal como lo expone Avicena. El estudio aristotélico del alma puede ser considerado como una investigación sobre el hombre centrado en la forma sustancial que posee. También Avicena intenta repensar al hombre, teniendo en cuenta tanto la reflexión psicológica anterior como la evolución y el desarrollo que habían sufrido las ciencias, especialmente la medicina, que él conocía extraordinariamente. Por esta razón, junto a la exposición filosófica aparecen consideraciones de tipo científico sobre las estructuras y funciones de los órganos corporales. El punto de partida aviceniano es el estudio del alma en general, esto es, considerándola como elemento común a todos los niveles de vida, ya que es el alma la que establece la diferencia entre el mundo inorgánico y el orgánico o viviente. Pero, además, porque el alma es lo primero que se conoce, pues dice relación a la forma, como afirmó Aristóteles. Si Avicena adopta este principio metodológico es porque está convencido de que el alma no es una realidad accidental, añadida a un cuerpo constituido orgánicamente, sino que es el principio de organización de este cuerpo y de sus funciones. ¿Qué es el alma? Para conocer la naturaleza del alma, preciso es antes conocer su existencia, y para probar que el alma existe, Avicena sostiene la existencia de dos tipos distintos de argumentos. Uno de ellos está tomado de la tradición aristotélica, invocando los datos de la experiencia externa de los que se puede inferir la existencia del alma. Vemos cuerpos que sienten y que se mueven de manera voluntaria. Vemos cuerpos que se alimentan, que crecen y que engendran a sus semejantes. Como no deben esto a su corporeidad, hay que suponer la existencia en ellos de un principio distinto a su corporeidad. Este primer argumento tiene como punto de partida los efectos que el alma causa, aquellas funciones más elementales que realiza. De esta manera, el alma se muestra como principio constitutivo del ser vivo, manifestándose a través de diversas acciones. Es pues un conocimiento inmediato e indirecto el que de este modo poseemos del alma. Pero hay otro medio de mostrar su existencia. Se trata ahora de un conocimiento directo e inmediato, porque está basado en la intuición que cada uno tiene de sí mismo. Representa la conciencia de sí. Se trata del argumento del hombre volante, por el que el hombre intuye de forma directa la presencia del ser. Enunciado en diversos textos, vamos a transcribirlo tal como se encuentra en el libro de las Orientaciones. Vuélvete sobre ti mismo y reflexiona. Cuando estás bien de salud e incluso en algunos otros estados de manera tal que comprendas o que comprendes las cosas con una recta inteligencia, ¿acaso olvidas la existencia de ti mismo y la afirmación de tu propio ser? No creo que ningún observador atento responda negativamente a esto, pues ni siquiera al que está durmiendo o al que está borracho se le escapa lo interno de su ser, aunque no pueda tener presente en su memoria cuanto le rodea. Si te imaginas a ti mismo como creado desde el principio con una mente y una disposición saludables, y si te imaginas suspendido en el espacio durante un instante de manera tal que no veas las partes de tu cuerpo, estando separados tus miembros para que no se toquen, encontrarás que aunque no percibas las cosas que te rodean, puedes darte cuenta de la certeza de tu ser. ¿Por medio de qué te percibes? ¿Qué es lo que en ti percibe? ¿Son tus cinco sentidos? ¿Es tu mente? ¿Es alguna otra facultad distinta de tus sentidos, pero análoga a ellos? Si es por medio de tu mente y de alguna facultad distinta de tus sentidos, te percibes con ayuda de algún intermediario o sin él. No creo que necesites de un intermediario, pues no existe. Por tanto, te percibes a ti mismo sin necesidad de facultad o de intermediario alguno.